Bueno, la academia considera que la proliferación de las campañas de lodo, como lo hemos visto en los últimos días en el estado de Puebla, lejos de contribuir a la participación ciudadana, robustece el abstencionismo. Cristóbal Lobato. A un mes de haber comenzado el proceso electoral, el abstencionismo es el actual ganador de la contienda debido a las campañas negras que han prevalecido durante los primeros 30 días de campaña, aseguró el analista político de la UPAEP, Alejandro Guillén Reyes. Explicó que lo que ha provocado los candidatos al tratar de desprestigiar a su oponente es crear desinterés por parte de la sociedad. Lo único que tenemos como referencia son las propias encuestas, que están hablando de porcentajes altísimos de indecisos. Entonces, al hablar de porcentajes altos de indecisos, pues esto nos plantea o nos lleva a esa interrogante. Bueno, ¿serán las campañas, estas campañas negras, las que están haciendo que mucha gente termine por ser indecisa? Es probable. Añadió que el aumento de golpeteo se debe a que los cuartos de guerra saben que la campaña es muy cerrada, por lo que a toda costa quieren tirar el posicionamiento del contrario con la sociedad. Recordó que el porcentaje de participación de la gente es poca cuando los comicios eligen a presidentes municipales. Bajo esta idea, vaticinó que solo el 50% de los electores saldrán a votar el próximo 7 de julio. Para Sistema Informativo Tribuna, Cristóbal Lobato.